Para hablar de desempleo, se conoció la cifra del desempleo del segundo trimestre de este año, el 2019, y asciende al 10,6%. Hay 2.300.000 desocupados en el país. En el último año hubo 320.000 nuevas personas sin trabajo. El indicador está en su nivel más alto en 13 años y en comparación con el primer semestre, el segundo trimestre del año pasado, en realidad hay un punto más, un por ciento más de desempleo. Pero ya estamos en contacto con Marcela Pagano para que nos des detalles de esta información. Hola, Marcela. Hola, Silvi. Sí, bueno, un dato que no sorprendió al gobierno porque era algo esperable en función de lo que había sido el impacto de la recesión en los puestos laborales. Hay unas estadísticas que hace la CIP del Registro de Empleo que son periódicas y que de alguna manera vislumbraban este escenario. Un escenario, como bien decías, con un desempleo que llegó al 10,6% en el segundo trimestre del año, situación que se profundiza también en el trimestre siguiente, así que no deberíamos esperar una cifra que mejore en los últimos meses. Como bien resaltabas, son 2,3 millones de desocupados en el país y en total hubo 320.000 nuevas personas sin trabajo que se añadieron, Marcela, a la estadística previa. Y el informe habla de alguna zona del país con más desempleo que otra, y alguna provincia tal vez o alguna ciudad que haya incorporado y aportado mayor desempleado. Lo que hay que tener en cuenta también es algo que no es menor, que lo que se ha destruido también es el empleo pyme e industrial, con lo cual los conglomerados afectados están vinculados casi te diría al 100% con esta situación. Claro. Bueno, es lo que vemos por ejemplo en el área del conurbano bonaerense. También decir que esta estadística es lo que ya se estaba sintiendo, ¿no? Y por eso de alguna manera el gobierno se apuró a lanzar ese paquete de medidas de alivio al bolsillo, sabiendo que independientemente de que la paritaria, para que ellos se pudieran tenerlo, estaba quedando rezagada frente a la inflación y también en función de la última devaluación, también había una situación de empleo que se degradó. Por otro lado, es importante decir que según también algunos registros preliminares y mediciones de consultoras privadas, lo que aumentó también es el empleo informal. Claro. Con lo cual, lamentablemente, cuando se degrada la situación de empleo a nivel global, lo que sucede es que hay mayor cantidad de personas que buscan empleo y no lo encuentran y que están dispuestas a aceptar condiciones que no son las óptimas. Por eso el crecimiento del empleo no registrado, comúnmente denominado en negro.